Bueno, ya que te gusta tanto el chocolate, venimos con el chico a este juego maravilloso, Chino. ¿Qué es esto, Chino? Pero que, por favor, pasen, tomen lugar. Les voy a explicar esto. Ha regresado y se llama Sabores Mix porque usted lo pidió, porque a usted le gusta. Ya saben lo que es, no pueden. A ver. Ya viste, Chino. No hice nada, ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo hizo Pedro Prieto. No hice nada. Es advertencia, pero no se preocupen, familia, no se preocupen, porque lo que va a pasar ahorita es que se van a poner sus antifaces y los voy a cambiar de lugar. Así que, por favor, pónganse sus antifaces en la frente y van a tener tan solo 10 segunditos para cambiarse de lugar. Se van a tener que poner de acuerdo y la persona que no esté de acuerdo, pues va a tener una tarjeta. ¿Cuánto tiempo tienen? 10 segundos, cámbiense ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Conductores, escuchen muy bien. Es momento de bajarse los antifaces. Todos, por favor. Voy a empezar de este lado con mi querido Pedro. Vente. Mi querido. Bueno, todavía no. Mi querido Pedro. Sí. Tú vas a ser el que va a empezar. Odio esto. Déjame bajar esto. Ándale. Tus manitas aquí, por favor. Y a la cuenta de tres vas a destapar. Lo que vas a tener que hacer va a ser probar lo que hay debajo de esto. Así que, por favor, destápalo ya. Destápalo. Bien que lo estábamos pasando, ¿eh? Ahí está. Uy, Pedro Prieto. ¡Cállense! Préstame tu manita. No, ¿cómo te voy a prestar mi manita? Préstame tu manita, préstame dos deditos y vas a agarrar lo siguiente. ¡Ay, qué asco! No, ¿cómo que qué asco? Tienes 18 segundos para hacer esto. ¡Ay, pesa mucho, qué asco! A ver, pero ahí está. ¿Qué hago? Ahí está. Si no lo pruebas, es punto negativo. ¿Eh? Tienes que probarlo y decirme qué es. A la cuenta de 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, qué rico. Pedro Prieto, ¿qué acabas de probar? Tiene que ser exacto y con detalle. Una fresa. ¿Una fresa nada más? ¿Con? ¿Con? Ah, sí. ¿Con crema? Te voy a dar medio punto, Pedro. Te puedes quitar el antifaz. Tú lo que acabas de probar es una fresa cubierta de chocolate blanco. Vamos con el siguiente, mi querida. Bueno, crema de chocolate blanco. Nat, por favor. Abajo, antifaz. Buena suerte. Ay, dice que ya sé qué hay acá abajo. Y miren, les voy a decir por qué les... No, no es cierto. Vamos a abrir esto a la cuenta de tres, mi querida Nat. 3, 2, 1. Venga, de... embarazada, no puedo tomar esto. No puede ser. ¿Qué hacemos, cabina? ¿Qué hacemos? No puede. ¿Se lo cambiamos? Me volteo. ¿Te quieres cambiar? ¿Cómo te dice algo? Okay. ¿El pino? ¿Me quiere cambiar? ¿Te volteas? No, me volteo. ¿Cómo se dice? Vente, quítate la antifaz. Ricardo Peralta. Tápate eso, pero te lo voy a cambiar por el tuyo, mi querido Alan. ¿Qué? Y te voy a decir por qué te lo cambié, porque creo que por ahí destapaste y viste lo que había debajo. Chino, pero yo nada más venía aquí por el chile. Perdóname. O sea, abajo el antifaz, abajo el... Aquí no es lo que tú digas, aunque estás invitado. Aquí es lo que decimos nosotros. Perdón, Chino. Ahorita vas a tener que probar lo siguiente. Préstame tu mano. Ahí está. Despégalo de ahí y, por favor, llévatelo a la boca. Fuerte, fuerte. No, no puedes leer. Fuerte. A la cuenta de tres, mi querido Ricardo. Ahí está, fuerte, fuerte, sí, pues. Ándale. 3, 2, 1. ¡Ay, no lo pensó! No lo pensó, mi querido Ricardo, que es un malvavisco. ¿Malvavisco con qué? Con así, con... ¿Cómo que pues así, con qué? Tienes que decirnos con qué, con qué. Con el líquido blanco. ¿Líquido blanco, qué? ¿Y chocolate blanco? ¡Punto para Ricardo Peralta! Muy bien. Ahora, los voy a voltear a todos de espalda, mi querido. Aquí que hay un chile. Voltense. Todos. Y ahora sí, voy a hacer unos pequeños cambios. Por aquí, mi querida Esme, por favor, bájate eso de ahí. Ahí está. Ya cambiamos unos. Va, ya está. No, qué nervios. Ahora sí, se pueden voltear. Mi querido Alan, tienes 30 segundos. Préstame tus manos. A la cuenta de tres, por favor, levanta tu platito. 1, 2, 3. Aquí está tu mano. Préstame tu mano. Ahí. Necesito. No puedo tomar eso. Necesito que en 3 segundos lo pruebes, porque si no es un punto. ¡No lo puedes oler! ¡Alan Mora! ¡Alan Mora! 3 segundos para probarlo. Para que se puse la quisca. Si no adivinas, es un punto negativo. Te quedas 6, 5. Es todo en la boca. 1, Alan Mora.
¿Qué acabas de probar? Oh, la víbora. ¿Cómo se te ha la boca ahora? Bueno. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? No. ¿No? No, pues no vas a tener después de esto. Alan Mora, ¿qué acabas de probar? Ajo. ¿Ajo con qué? ¿Con qué? Ajo con... ¡Con chocolate! ¡Alan Mora! ¡Punto para ti! Ahora sí, mi querida Nat. Sí, señor. Ahora sí, bájatelo bien, bájatelo un poquito más. Otra vez, imagínate. Uy, no. ¿Qué, me tocó también terrible? Otra vez. Vámonos de volada. 3, 2, 1. Ahí está, préstame tu manita. Ah, no hubo, no hubo. Tomarlo, por favor, despégalo. Ahí está. Esto es un plátano. No te puedo decir, pero necesito que lo pruebes. 3, 2, 1. Mi querida Nat. Ay, ay. Está bien facilita. ¿Qué te tocó? Betacaroteno venteado. ¿Qué te tocó? ¿Cómo no? Esto es una zanahoria. ¿Con qué? ¿Te faltó algo? Con chocolate, white chocolate. ¡Ay, en inglés y todo ese es punto! ¡Point en inglés, dirían! Oh, mi querida Este. Yo solamente te digo una cosa, si me tocó el chile de nada, ajá, soy alérgica al picante. A ver, volteémonos. ¿Qué crees? O sea, entonces lo quedan dos. Tenemos dos cambios, entonces si eres alérgica, vamos a tener que cambiar lo siguiente. Lo siguiente por el chile. Bueno, mi querida Nat, ya te querían, Esme, Olga, ya lo voy a tapar, tienen los ojitos tapados. Ay, Dios. Mi querida. No puedo. Mi querida, híjole. ¡Traca! Préstame tú, ahí está. Toma esto y te lo vas a llevar a la boca, mi querida Esme. ¿Esto? ¿Es chiquita una mordidita? ¿No sé qué? Pues yo tampoco no te puedo decir qué es, Sí. Pero tenía vida antes. Me estás ayudando, Ricardo Peralta. 3, 2, 1. Tú puedes. Bebé, tú puedes. Mi querida Esme, ¿qué crees tú que acabas de probar? Un animal. Sí, pero ¿qué animal? Ay, no, es una cucaracha. No. Te voy a dar una oportunidad más. Parecido. Tiene veneno, bebé, tiene veneno. Tres. Es un escorpión. Con galleta, chocolate, con algo así. ¡Punto para el verano, bebé! Miesme, acabas de probar un escorpión. ¡Ay, qué horrible! Con chocolate. Y mi querida Olga, pues mira. Ya sabemos qué es. Pues un poquísimo. Nada más te va a tocar ser valiente y si lo muerdes, pues te llevas un puntito. Órale, sí, venga. ¿Eres buena para el picante? Ay, mira. Ahí va. Vamos a ver si se... ¡Ay, que le entró bien fuerte! ¡Este es un punto para mi querida Olga Mariana! Y vamos a ver cómo queda el tablero global. Y el tablero global queda de la siguiente manera. Chicas, los pachucos tienen 20 y las muchachas tienen 10. No sumaron nada, quedamos en un empate, pero no se preocupen porque nosotros seguimos con mucho más en esto que es ¡Venga la alegría! ¡Sí!